¿Cómo les fue ayer con el hoy yo necesito? Les puedo contar que la palabra más contestada por la gente en el día de ayer fue hoy yo necesito paz. Yo les dije que la mía había sido cuando habíamos hecho el ejercicio, había sido tranquilidad, ¿no? Esa también salió mucho, porque en Instagram también la invité o la sugerí a hacer y me llamó mucho la atención que apareció mucho eso y apareció también hoy yo necesito tiempo para mí. Y creo que este año en el que hemos estado revolucionados internamente con un sinfín de cosas y de torbellinos y de desórdenes, este año los tiempos que uno se podía dar para uno, o si nunca te los diste, empezaron a ser súper necesarios. Empezó a importar el autocuidado, empezó a importar el aprender habilidades nuevas, y como no sabemos bien cómo vamos a seguir, ni hacia dónde vamos en esta estructura social, además tan enojada, ¿no? Con tanta razón también, pero con tanta rabia, con que no sabemos mucho cómo se va a ir orientando toda esta situación de la pandemia en estos meses que parecen que son como refrescantes, por lo menos para América del Sur, para América del Norte son replegantes, en Europa están hacia adentro ya otra vez. Por el otoño, por la pandemia, por un montón de cosas. Nosotros tendemos naturalmente a ir hacia afuera durante esta época, pero tampoco tanto, porque las contradicciones internas que tú, que yo, que todos tenemos para saber qué hacer, qué no hacer, cuánto me expongo, cuánto no me expongo, sin duda es un ejercicio constante. Entonces quizás por eso ayer el hoy yo necesito estaba tan apuntado hacia la paz, hacia la tranquilidad, hacia el silencio y fueron como las palabras más usadas. Bueno, hoy vamos a trabajar otra. Entonces quiero que se coloquen lo más cómodos, cómodas posibles, que se sienten ojalá en algún lugar donde estén cómodos. Si estás manejando y conduciendo, lo puedes hacer, por favor, muy atento al tránsito, con los ojos abiertos, los que puedan y los que tengan ganas de cerrar los ojos. Los invito, les sugiero que se sienten ahí cómodamente a respirar muy profundo. Tomen aire. Cuenten 4 o 5 segundos. Eliminen ese aire otra vez. Hagámoslo de nuevo. Volvemos a tomar aire. Aguantarlo. 4, 3, 2, 1. Que suene el aire por la boca. Que se escuche el aire que sale. Y empezamos de a poquitito hoy a estar conectados, conectadas con el presente, con lo que están ahí. Saquen, dejen pasar en su cabeza todos los pensamientos del pago del agua, de lo que hay que pagar a principio de mes, de esas preocupaciones que aprietan la panza. Simplemente obsérvenlas, déjenlas pasar. No les den demasiada atención, no pongan atención a esos pensamientos. Háganlo circular, que circulen por su cabeza. Pueden volver, vuelven a circular, se van, vuelven otra vez, dependiendo cuál sea nuestro nivel de preocupación o de tensión, pueden ir y volver varias veces, ¿no? Pero déjenlos pasar, déjenlos sacar. Vuelvan a respirar profundo. 4, 3, 2,
Uno. Vacíen. Inhalen todo el amor que puedan. Exhalen toda la preocupación, la tensión, los miedos, la tristeza, la incertidumbre. Todo eso que nos ha acompañado tanto tiempo durante este año. Ya estás aquí, estás ahí concentradita, concentradito. Entonces, la frase de hoy es, respiren profundo. Cuatro, tres, dos, uno, hoy. Yo quiero soltar y ahí llenó el espacio tu alma con lo que apareció, con eso que apareció en el primer instante. No le pongan pensamiento después porque van a empezar a frenarse por miedos, por qué dirán, por millones de cosas. Solamente déjense fluir y ahí tienen el material para trabajar estas 24 horas hasta mañana. Hoy yo quiero soltar. ¿Qué? A mí me surge la palabra miedos. Preocupación también aparece igual, con la misma fuerza. Pueden aparecer dos palabras, ¿no? Pero cuando uno hace la inspiración y después elimina ese aire. Es lo primero que aparezca, lo primero que salió, es lo que hay que lograr trabajar. Está lindo este momento de calma que estamos teniendo todos estos días, donde estamos aprendiendo a respirar, a tener un espacio chiquitito todos los días de respirar profundo, de meditar, de que los pensamientos avancen, no se queden en nuestras cabezas, de que podamos fluir y estar en paz lo que más podamos. Ojalá, ojalá la mayor parte del día. Así que los dejo con esa frase de hoy. Espero que les llene el corazón, que los deje entusiasmados a trabajar. Y nos vemos mañana aquí en la agricultura. Un beso gigante, sonrían, agradezcan, aunque estén con el corazón hecho pedazo, la gratitud es un muy buen elemento de sanación.